El hojarasquín del monte Nuestro bate y cronista León Safir lo describe como un mono enorme, peludo, cubierto de hojas secas, parece de lejos un montón de musgo. Dice que es endiablado, pues le pegó a su madre, la hizo colocar en cuatro patas, se le montó encima y la volvió hilachas con sus espuelas grandotas. Refieren los cronistas que sus patas son como chamizos, otros lo escriben como mitad hombre y mitad asno.